Muy buen sábado para todos ustedes, compartiendo esta jornada del sábado 5 de noviembre. Hoy desde la zona rural de Pascanas estamos en la estancia del Caldén disfrutando de una jornada a puro campo. En los sucesivos programas les iremos mostrando los informes que hemos recogido periodísticamente aquí en la zona sudeste de la provincia de Córdoba. Para hoy tendremos estos temas. Participamos en San Francisco de los 18 años de la firma Akron, que lo festejó junto a los medios de comunicación de la provincia de Córdoba. Este próximo lunes se realizará el gran remate aniversario de Consignaciones Córdoba. Participamos de la gran exposición rural de Río Cuarto, el segundo informe desde el sur de la provincia. 15º curso de agricultura de precisión, la mayor tecnología del mundo aquí en Manfredi, en la provincia de Córdoba. A partir del 1 de noviembre está prohibido el uso del producto 2,4-D éster, un informe desde la Secretaría de Agricultura de la provincia. Finalmente, en nuestro programa, el estreno del micro de alerta para plagas agrícolas en cultivos extensivo con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. Estos temas y muchos más aquí en Campo Directo, luego de la presentación de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Tal como le habíamos adelantado, viajamos al este de la provincia de Córdoba, exactamente al departamento San Justo, porque en la ciudad de San Francisco la empresa Akron festejó sus 18 años y lo hizo junto a los medios de prensa nacionales y provinciales. Estuvimos allí presentes, este es el informe. Sí, así es, acá en la rural de San Francisco hace 18 años que presentamos la primer tolva con marca Akron. En este tiempo pasaron muchas cosas, fuimos aumentando los productos y realmente muy contentos con el desarrollo que tuvimos en estos 18 años y aprovechamos la oportunidad para presentar la Gran Max de 34 toneladas que viene a completar la línea que fuimos presentando a lo largo del año. Integramos un equipo de gente muy valiosa, muy entusiasta y tenemos muchos proyectos, así que esperamos que con las nuevas condiciones que hay en Argentina poder seguir creciendo y tener cada vez más presencia en el mercado interno y en el mercado externo. Me emocionó cuando hablaba de los 18 años desde el primer lanzamiento y no tuvo ningún reproche contra nada, han pasado momentos dificilísimos. Y sin embargo la actitud es siempre para adelante, ¿no? Esa es la actitud de los emprendedores y como decimos es agregado de valor, porque cada máquina de esta es agregado de valor de la cadena agroindustrial, para arriba de la semilla, para abajo de la semilla, todo esto es agregado de valor, generación de empleo. Hay veces que hay que limitarse un poco en los conceptos y meter para adelante con los emprendedores. La tecnología argentina está para estar en el mundo, tenemos que darle sustento a esto, seguir apoyando y combatir contra todas estas trabas y restricciones que ha habido durante tanto tiempo, ¿no? Nosotros nos consideramos esencialmente desarrollistas, digamos. Hay una política de Estado hace muchos años, desde que gobierna Unión por Córdoba, que en eso hay una coherencia. Y también dentro de la ciudad. O sea, más allá de los idas y vaivenes en estos más de 10 años que gobierna Unión por Córdoba la provincia, ha tenido una clara política industrial. Usted habla con cualquier industrial en Córdoba y cuando hace referencia al gobierno provincial, yo he sido también ministro de producción, pero más allá de los gobernadores, los ministros de producción que han pasado por la cartera, la política de las leyes industriales en Córdoba, el acompañamiento de los sectores, no solo para el mercado interno, sino a través del Pro Córdoba para el mercado externo y todo lo que ha tenido que ver con el apoyo a la inversión y la producción, saben que en Córdoba siempre tuvieron un aliado. Bueno, realmente estos equipos fundamentalmente acompañan a los equipos de cosecha, las cosechadoras de todo tipo y de todo porte, también para algunos casos para la realización de silo bolsas y en muchos casos también en los feedlots, en los tambos, cuando es necesario preparar la ración para los animales, hacen las veces
de poder componer, tener alimentos para preparar la ración adecuada. Alberto, ¿cuál es la tendencia? Porque vemos que hay una gran competencia y cada vez las tolvas son más grandes. ¿Cuál es el límite? Bueno, no sé, la verdad que es difícil de establecer el límite. Lo que sí sabemos que las producciones y los rindes cada vez son más altos, las máquinas cada vez son más grandes, la mano de obra para esta actividad cada vez es más escasa, así que hace falta máquinas de gran capacidad, de gran velocidad de trabajo, que causen el mínimo daño posible al suelo y que realmente permitan el crecimiento de esta actividad, que es producir alimentos, en la cual Argentina tiene una condición muy especial para hacerlo. Nosotros fabricamos para Canadá máquinas de 10 pies de ancho y 150 metros de largo, bolsas que tienen una capacidad de 750 toneladas de trigo. Bueno, creo que en algún momento puede llegar a lo mejor a Argentina la demanda de esas máquinas. Bueno, uno ve que siempre las cosechadoras son más grandes, los tractores que se están usando en Argentina también de mayor potencia, las sembradoras más grandes. Y la tolva tiene que ir acompañando ese crecimiento, no solo en la capacidad de carga, que es de 34 toneladas, sino también en la capacidad de descarga de 13 toneladas por minuto, especialmente este año, que con el problema climático que se debía cosechar a gran velocidad, con seguridad, bueno, hizo que la velocidad de descarga sea muy importante y bueno, por eso estamos presentando este modelo con esas ventajas. Tiene muchas novedades, un diseño completamente nuevo y moderno, el tubo inclinado hacia adelante, que además de la capacidad ergonómicamente es muy importante para el tractorista, y estamos presentando el sistema de pesaje inalámbrico. Es la primer tolva en Argentina que lo va a tener. A través de Wi-Fi se puede conectar con un dispositivo, sea el celular o una tablet, una computadora, y saber todo lo que pasa dentro de la tolva, dónde se descargó, la patente del camión, cuánto se descargó en el silo bolsa, infinidad de información online, que es muy importante para el productor y tener la información. Lo que hemos incorporado es un módulo Wi-Fi que se incorpora a cualquier tolva. Esta es la primera vez que vamos a presentar este producto, pero la idea es que se pueda incorporar también a tolvas más antiguas. Este módulo lo que crea es una red de conexión a unos 50 metros alrededor de la tolva, que permite que cualquier dispositivo que tenga la aplicación en Android pueda conectarse a la balanza de la tolva y administrar la información. De esta manera evitamos los cables que unían antes la tolva con el tractor, y además de esto, cualquier persona que esté alrededor puede usar la información, sea el de la cosechadora, el que maneja el tractor o la persona que está en la punta de la cabecera mirando los kilos. Es tan simple como bajar la aplicación y agregar la antena a la tolva, pero son pasos muy simples que pueden aplicarse tanto a equipos más antiguos como para equipos nuevos que salgan a la venta. En el dispositivo tenemos la información completa de la balanza, el lote que está cosechando, el producto que está cosechando, la patente del camión, el apellido del cliente, la geoposición y la humedad del grano, que también se puede encargar en el dispositivo y enviar vía WhatsApp o vía mensaje de texto o vía correo una planilla de Excel con toda la información. Sí, cualquier tolva o mixer, lo que sea, simplemente tiene que comprar el módem de Wi-Fi y bajarse la aplicación que está disponible en el Play Store de Google. Y bueno, esta tecnología inalámbrica a través de Wi-Fi realmente creemos que va a ser muy importante para el productor y el control de lo que pasa en el campo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Iván, por acompañarnos una vez más. Desde San Francisco nos venimos al norte de la provincia de Córdoba porque la firma Consignaciones Córdoba el próximo lunes festeja sus 20 años y lo festeja trabajando, realizando un súper remate especial en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Pedro Pérez nos da detalles de este gran evento. ¿Qué expectativas hay y cómo va a ser este remate? Mira, 20 años de Consignaciones Córdoba, te diré que yo participo bien en la empresa de hace 6 años, pero bueno, uno cuando cumple años en la empresa es como si cumpliera años uno, más siendo nuestra. 20 años de Consignaciones, un gran remate, una expectativa, te diré que más que buena, diré que espectacular, vamos a tener un encierre de por lo menos unos 1.500, 1.600 entre terneros, terneras, novillitos y vaquillona, y unos 500, entre 500 y 700 gordos, se va a hacer un remate de 2.100, 2.200 cabezas. Para nosotros un numerazo, más por la fecha y demás. Te diré que una concurrencia que va a ser inolvidable, porque hay un asadito de por medio, entonces ya el que no tiene mucha gana es lo que pecha un poquito para que venga.
Así que con un marco creo que va a ser imponente, con muy buena cantidad de hacienda, con muy buena cantidad de oferta de hacienda. El fuerte va a ser la invernada y con el remate normal nuestro de gordo de todos los lunes. El remate va a ser de gordo, todo el consumo y la vaca a la mañana. Vamos a parar a almorzar, vamos con un asadito y te diré que 2:30 de la tarde tendríamos que estar arrancando con los 1.500 de invernada. Va a ser un remate para empezar muy bien el mes de noviembre y te diré que nos vamos a guardar hasta fin de noviembre ese remate. Bueno, entonces hay que disponer de todo el lunes, ¿no? Hay que hacerse el espacio. Empezamos todo el lunes, de primerito ahorita, de las 9:30 a 10 de la mañana, los esperamos a todos acá para el remate de gordo y va a terminar a la tarde, 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, creo yo, una vez vendida toda la hacienda. A continuación presentamos los precios de pizarra de esta semana en Rosario. Soja, 3.960 pesos. Maíz, 2.450 pesos. Trigo, 2.180 pesos. Y sorgo, 2.050 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Con el ingreso de 807 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de hacienda en Jesús María esta semana fueron: para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 55 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 15 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 75 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 36 pesos con 50 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos promedio el kilo vivo. Próximo encuentro, remate especial aniversario el lunes 7 de noviembre a partir de la hora 9 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 14 pesos con 94 centavos para la compra y 15 pesos con 34 centavos para la venta. Nos vamos a una pausa, ya retornamos con la gran exposición rural de Río Cuarto. El segundo informe, 15º curso de agricultura de precisión en Manfredi, la prohibición del 2,4-D éster y finalmente la gran expectativa, el micro de alarma para plagas agrícolas en cultivos extensivos. Ya volvemos. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Seguimos compartiendo Campo Directo, segundo bloque, hoy desde la zona rural de Pascana, en el sudeste de la provincia de Córdoba, pero nos vamos también al sur, en la zona de Río Cuarto, la gran exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto. En el pasado programa les habíamos adelantado el aspecto político que tuvo la inauguración de la Rural. Hoy presentamos a las empresas que participaron de esta gran exposición. Bueno, hemos tomado la decisión de venir al Rural de Río Cuarto porque una de los vendedores principales de la empresa se instaló en Río Cuarto y las últimas obras las tenemos en esta zona y vimos que había mucho movimiento, con muchos preproyectos, muchos presupuestos en la zona y bueno, decidimos venir a mostrar el producto directo
y aprovechar la exposición para atender a varios clientes que le hemos avisado que estamos acá. Realmente tenemos muchas obras en marcha, nos fue muy bien, un poquito más que el año pasado. Las decisiones no están rápidas en tomarse, pero la intención está. Están apareciendo cada vez más líneas de crédito muy favorables a tasa fija para nuestros clientes. Argentina sigue con un déficit muy grande de almacenaje. Entonces nosotros estamos apostando a seguir invirtiendo en nuestra fábrica y estamos en un 60% de capacidad de almacenaje de lo que se produce y tenemos que llegar a un 90% en los próximos 30 años. Gracias a Dios existe el silo bolsa, que se puede almacenar el remanente que no se almacena en silos fijos. Entonces ayuda un poco la logística, pero tampoco es lo ideal a largo plazo, es para corto plazo. Entonces creo que la parte de almacenaje con el acondicionamiento para tener almacenado el producto en un mediano plazo, por lo menos a largo, creo que tiene un futuro muy interesante. Y nosotros estamos pronto a inaugurar una nueva fábrica desde cero en Parque Industrial de Río Tercero y vamos a apuntar a la mayor eficiencia y desarrollo de nuevos productos para lo que es almacenaje y sobre todo post cosecha. Así que estamos apuntando a esto y te agradecemos por la nota. Bueno, digamos, es notorio el cambio de ánimo que hay en el sector. El sector hoy se siente con ganas de invertir, con ganas de producir. Y por supuesto que para producir hay que invertir, hay que renovarse con tecnología. Y bueno, acá tiene, digamos, un montón de opciones y un abanico de cosas como para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Porque ya estamos en la plena campaña. Las sembradoras Apache, contanos si el productor acá de la zona ya las conoce, ya sabe cómo está trabajando. Ustedes hace muchos años están invirtiendo en esta zona. Bueno, nosotros, gracias a Dios, acá hemos logrado imponer la marca, ¿no es cierto? Todos los años hemos ido marcando tendencia. Hoy estamos muy bien posicionados y Apache ha logrado, dentro de su avance, ¿no es cierto?, convenio con empresas de alta tecnología para aplicarle a las sembradoras. El origen de este centro, que después termina siendo un emprendimiento familiar, digamos, casi privado, también era acercar un poco el mostrador de la fábrica a los concesionarios para que, bueno, ser más directo, ya sea en servicio, en repuesto, digamos, en decisiones de comercialización, o sea, una cosa un poco más directa, sí. Acá siempre se trajo las dos sembradoras, digamos, más convencionales que tenemos, que son de grano grueso y de grano fino. De grano grueso la 27.000 y la 54.000, que es de grano fino. Ambas máquinas se pueden invertir de un lado o del otro para hacer fino y grueso. Bueno, el centro de distribución, en la parte privada, es representante de Michigan, acá en la zona, de J&M, y estamos trayendo, por supuesto, la firma Agrale, que hemos hecho un convenio últimamente. Bueno, somos representantes para todo el sur de Córdoba y bueno, estamos tratando de desarrollar el producto acá, ¿no? Queremos agradecer a los organizadores de esta exposición rural de Río Cuarto porque nos invitaron a participar, a cubrir todas las jornadas de esta gran exposición que tiene el sur de la provincia de Córdoba. Tenemos más testimonios de las empresas que participaron en este gran evento. Esta exposición para nosotros es la primera que hacemos acá en Río Cuarto, ¿viste? Y bueno, estamos súper contentos por la afluencia de público, por la gente que nos visitó, por las consultas, así que me voy muy contento de acá. ¿Cómo los ve al productor hoy? No, yo al productor lo veo bien, con ganas de seguir adelante, con cambios, con innovar. Yo creo que vamos a partir de hacer una raya y empezar una nueva etapa tanto sea el cerdo como en otras actividades. Bueno, con los productos tradicionales son los de siempre, que son comederos para cerdo, parideras, mangas para cerdo, cajones de recría. Bueno, y ahora estamos implementando una línea de balanzas, que son balanzas para cerdo y balanzas para vacuno, de 1.000 kilos, de 1.500 y de 3.000 kilos. Bien. Todas construidas en madera y hierro y con el equipo de pesaje, que son balanzas Vesta, que nos proveen a nosotros las balanzas. Bien. ¿Con qué tipo de maderas trabajan y qué es lo que el productor pide? Mira, nosotros estamos trabajando con madera dura, tanto sea quebracho colorado, quebracho blanco, que es la madera que la gente
hoy por hoy prefiere, ¿viste? Había otras maderas como Anchico, como otros que están teniendo muchos problemas de torcedura, de rajadura. Así que nosotros con esa madera estamos bien y la gente la acepta bien. Lo metálico con lo que es chapa, que estamos fabricando piletas y comederos para hacienda. Todo galvanizado, sí, estamos trabajando todo galvanizado. Mira, nosotros en estos momentos lo que estamos vendiendo son muchos. Piletas y comedero para hacienda. Eso es lo que nos está saliendo en estos momentos. Bueno, y el tema del cerdo, como te decía hace un rato, se están acomodando las cosas para que podamos arrancar este año próximo. Un poco promocionando lo que es la línea de tolvas autodescargables de 24, 20 y 16 toneladas. También la embolsadora de granos, lo que es moledora, embolsadora a martillos. Y la ya conocida línea de mixer verticales y horizontales. Está teniendo demanda en esta zona, ya que hay una cuenca lechera muy cercana, que es en la zona de Moldes, la que ellos la tienen bastante bien trabajada. Y bueno, además de los mixer, ahí también estamos trabajando con lo que es tanques estercoleros y removedores. Estamos orientados a ese tipo de clientes, como también así el productor de cerdos, que también se encuentra metido, ya que la gente está diversificando y cada vez demanda más nuestros productos. Siempre la reinvención y estar arriba del cliente y escuchándolo es lo que nos va a dar seguir en carrera. Hola, buenas tardes. Mira, nosotros somos de Camilo Aldao, del interior del sudeste de la provincia de Córdoba. Y bueno, la idea, la historia de Sal de Campo nace de don Pedro Sbarbati, que era un personaje, llamémoslo, del pueblo, que era el típico asador de todas las comisiones de los colegios, de la parroquia, de los clubes. Era el asador de pueblo, esas típicos almuerzos, esas típicas cenas para 200, 300, 400 personas, y él llegaba a preparar esos asados con su frasco. Y con particularidad, ¿no? Claro, él venía con su sal de Pedro, ¿no es cierto? Que todo el pueblo era la sal entre fina con la mezcla de hierba y especias. Y el secreto más importante fue la mezcla de son 10 hierbas y especias diferentes en distintas cantidades. Es decir, lleva pimienta negra molida, nuez moscada molida, laurel triturado, tomillo, romero triturado, orégano, pimentón, en distintas cantidades para que no sea intenso, invasivo. Y él, al mezclarlo con la sal entrefina, era ideal para los pollos a la parrilla, los lechones, los asados, los corderos. Preparamos lo que son las especias de campo, que es la mezcla de las 10 hierbas y especias sin sal. Esta misma mezcla, al unirla con la sal entrefina, logramos lo que es la sal de campo, que viene en esta presentación de 250 gramos, y la misma cajita tiene el pico vertedor que directamente para utilizar eso en la mesa. Exacto. Luego hicimos una versión light, que es sal fina reducida en sodio con la misma mezcla de hierba y especias. Para hipertensos, personas que se tienen que cuidar, tiene un 33% en sodio y un 66% en cloruro de potasio, y eso hace que sea más sano. Hay que darle mucho trabajo, esto nos lleva mucho sacrificio, muchas horas, porque nosotros mismos hacemos la mezcla, nosotros mismos la salimos a vender, nosotros mismos, es decir, venimos a la feria, pero hay que creer y hay que trabajar, no hay que perder la cultura del trabajo. El SENASA firmó un acuerdo para retomar los envíos de harina de soja a Rusia, suspendidos desde febrero pasado por discrepancias en la certificación de eventos genéticamente modificados. La Bolsa de Cereales de Córdoba informó que por las últimas lluvias registradas en la provincia ya se perdieron 60 millones de dólares en la actual campaña de siembra, al tiempo que calculó que como mínimo unas 59.200 hectáreas no se pudieron sembrar por la presencia de agua en la superficie. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con el 15º curso de Agricultura de Precisión en el INTA Manfredi, la prohibición del producto 2,4-D Ester, un informe desde la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba y finalmente el micro de alarma para plagas agrícolas en cultivos extensivos. Ya retornamos.
Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Promediando campo directo hoy desde la zona de Pascana, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Nos vamos por unos instantes a la estación experimental de INTA Manfredi, porque allí se realizó el 15º curso internacional de agricultura de precisión. Estuvimos allí presente, les traemos ahora la palabra de los protagonistas a nivel internacional que estuvieron presentes en esta importante jornada. Ha habido una evolución muy grande en estos 15 años que tenemos el curso internacional acá y que tenemos, por ejemplo, en Brasil experiencias de adopción. Recientemente fueron feitas algunas pesquisas de satisfacción con los usuarios. Los agricultores reportaron que vieron incrementos de productividad. Algunos reportaron que los costos con insumos ha diminuido, la eficiencia de las máquinas agrícolas y de mano de obra ha incrementado. Pero hay dos cosas que nos preocupan cuando se olha el escenario para América del Sur, que lo precio de la tecnología. La mayor parte de los usuarios ainda sustenta que la tecnología tiene un precio y que ni siempre el retorno económico corre como esperado. Para contornar eso, es muy importante lo que está aconteciendo aquí en Argentina y está aconteciendo, por ejemplo, en Brasil, en una escala un poco más atrasada, que es la nacionalización de la tecnología. Esa es una opción que Argentina fez algunos años atrás y eso es decisivo para el suceso de la masificación de la agricultura de precisión. Ese es un punto. Otro punto que quiero destacar es que en esa pesquisa de satisfacción en Brasil, 30% de los usuarios de agricultura de precisión dijeron que no estaban satisfechos. Como investigador, me interesa entender lo que está por detrás de eso. O que está por trás de esa cortina, y ahí se entiende que muchas personas, al comprarem una semeadora de última generación o un trator equipado con mucha electrónica embarcada, lo piensa que ahora los problemas están resolvidos y que es simplemente, como dicen los americanos, plug and play. Simplemente você segue aquilo ali e está tudo resolvido. O que estamos entendendo é que é a necessidade de pesquisa, de informação básica de como usar mais eficientemente essa tecnologia. Não estamos aqui discutindo a importância da tecnologia. Ela é exatamente, ela é essencial, mas é como usá-la efetivamente. E aí você veja que 30% dos agricultores não estão conseguindo usá-la eficientemente. Você pode comparar com um celular ou com o próprio computador, laptop que trabalhamos, que no qual usamos apenas 20% de sua capacidade. Nos últimos anos está existindo uma abertura importante. E principal, um dos principais condutores dessa abertura é o mesmo mercado. É decir, a exigência que estamos tendo em termos de qualidade. La exigencia de competitividad con respecto a Perú y otros mercados que dentro de los precios, digamos,
tienen ellos un costo de mano de obra muchísimo más bajo, entonces tenemos que tener otro tipo de mercado. Ese tipo de mercado nos está exigiendo otras cosas ya, que ya le demostremos temas de sustentabilidad, que le demostremos temas de huella del agua, huella de carbono, todo ese tipo de cosas que ya están más que sugiriéndolas hoy día en Chile, está produciendo que los productores hay una sensibilidad muy fuerte al tema. Pero por otro lado también te das cuenta de que las estructuras de agricultura de precisión, así tal como están, yo creo que todavía no están bien redondas para hacer esa introducción lógica, como fue en su momento meter un tractor. Entonces, ves tú la evolución de la agricultura de precisión, en principal se ha ido a temas de mecanización, en el cual en eso tú ves que la mayoría de las tecnologías largamente aceptadas son más bien del tipo plug and play, monitor de semilla, monitor de aplicador variable, ese, de, no de obligatorio, sino el banderillero satelital, accesorios que son muy fácil el percibir la rentabilidad que me está dando ese accesorio. Pero cuando nos metemos más en la cosa más fina, digamos, en el tema de aplicaciones variables o concepto propiamente tal de agricultura de precisión, ahí bajamos muchísimo. Yo creo que el principal problema es que no se está generando el tema de, en la percepción del productor, que realmente le dé un valor agregado. Y de repente es porque la tecnología, la brecha entre la tecnología y el entendimiento del productor todavía no se ha roto. ¿En términos de qué? Que el productor, uno le pasa un plano o le pasa el dron y entonces se ve todo muy bonito, pero cuando llega el día de cómo lo uso y entramos en el formato como lo quiere él, que es que le diga cuánto aplico, dónde aplico, esas cosas mucho más puntuales que vienen en el mismo formato que hoy día tiene un consultor, que llega y le dice, mira, en este cuartel hace tal cosa. Ese formato es lo que está hoy día el productor queriendo, y yo creo que se está produciendo un poco el quiebre, que se tiene que dar cuenta que también tiene que aprender algo. Sí, Paraguay está creciendo bastante en los últimos años en el área de agricultura de precisión. Principalmente su puerta de entrada es el mejoramiento de suelo con dosis variable, maquinarias de precisión, los kits que se vienen instalando en las diversas máquinas, cosechadoras, sembradoras, dosificadores variables de corrección de suelo. Y bueno, tenemos suelos que se caracterizan por tener acidez, entonces es una constante la aplicación de cal agrícola, por ejemplo, y estamos viendo beneficios de aumento de producción con la dosis variable de cal agrícola en torno a 20-25% en diferentes regiones del Paraguay, y eso hace que esa sea la primera actividad, enmienda, optimización del suelo para hacer los cultivos, ¿verdad?, posteriores con una corrección ya que permita mejorar la producción. Hoy tenemos, por ejemplo, 28% del área agrícola mapeada con planes de construcción de fertilidad, de corrección de suelo. Tenemos 50-55% de las maquinarias de nuestro parque de maquinaria con herramientas de agricultura de precisión, banderillero satelital, piloto automático, monitor de cosecha, dosis variable de semilla, fertilizantes y también de correctivos. Entonces, sí, creemos que tiene mucho, mucho futuro, principalmente porque hay ventajas con la dosificación variable en los suelos. Hay, por ejemplo, áreas que tienen mucha diferencia de pendiente, no hay planicie, se hacen curvas de nivel y eso genera mucha variabilidad, muchos ambientes. Entonces estamos avanzando bastante en los últimos años en el área de agricultura de precisión, y venimos siempre también a capacitarnos acá en los cursos del INTA, donde sabemos que se muestra mucha tecnología y sirve de referencia también para los países vecinos como Paraguay, Bolivia, Brasil. El próximo martes tendrá lugar la primera jornada PRECID Altagracia, bajo el lema Sinergias en la lucha contra las malezas difíciles. Las actividades serán de 8:30 a 13 horas en el Hotel Solares del Alto. Los días 9, 10 y 11 de noviembre se realizará en la Universidad Blas Pascal el 6º Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua.
Breve pausa, ya retornamos con esta información. Se prohibió el producto 2,4-D éster, un informe desde la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba. Y finalmente, el micro de alarma para plagas agrícolas a cargo del ingeniero Daniel Igarzábal. Ya volvemos. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Llegó la hora de cosechar, moler y embolsar. Compre ahora y en cuotas. Financiación propia y los mejores bancos. Moledora embolsadora de granos GEA. Robustez que se siente. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. PLA, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Seguimos compartiendo Campo Directo, minutos finales, hoy desde el sudeste de la provincia de Córdoba, en la zona rural de Pascanas. A partir del primer día del mes de noviembre, se ha prohibido en todo el territorio de la provincia de Córdoba el uso del producto 2,4-D éster. ¿En qué consiste esta reglamentación? Estuvimos dialogando esta semana con el ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina, secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba. Sí, Iván, esto es una novedad. Queremos comunicar a todos los productores y técnicos de la provincia de Córdoba que a partir de este año se generó una prohibición específica para el 2,4-D éster. El ministro Sergio Busso entendió a partir de una serie de reuniones técnicas que teníamos que generar una ventana de prohibición del uso del 2,4-D exclusivamente éster, que va a ser desde agosto hasta marzo. Pero particularmente para este año, como la implementamos, esa restricción va a ser a partir del 1 de noviembre. O sea, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 30 de marzo no se va a poder usar 2,4-D éster, que es la formulación más volátil que tiene el 2,4-D. Buscan las formulaciones que son menos volátiles, son ultra baja volatilidad, y si les quedan en stock pueden usarlo a partir de marzo del año que viene, fines de marzo del año que viene. ¿Se va a hacer algún contralor con respecto a esto? Absolutamente, todas las recetas fitosanitarias hoy son online, el asesor fitosanitario tiene que prescribir, se van a hacer chequeos puntuales porque creemos que de esta manera el productor agropecuario va a mostrar que genera menos impacto. Bien, ¿hay alguna penalidad para el uso de esto? Sí, todas las que rigen en la ley 9164, así que nosotros no queremos castigar, pero sí queremos cumplir con una propuesta resolutiva que tomó el Ministerio de Agricultura a partir de un intercambio con la Comisión Asesora de Agroquímicos. ¿Hay algún antecedente en la Nación con respecto a esto? Otras provincias lo tienen, como por ejemplo Chaco, La Pampa, que tienen cultivos de verano que son susceptibles a los hormonales, fundamentalmente a estas versiones más volátiles, y en particular nosotros teníamos dos pedidos, fundamentalmente de las zonas urbanas con los árboles o las parquizaciones, y específicamente de las zonas productoras vitícolas, donde empezaban a ver hace un par de años efectos de fenoxiacéticos o fitotoxicidad de este tipo de herbicidas. Ante cualquier duda, consultar al técnico. Correcto, al técnico, ingeniero agrónomo, asesor fitosanitario, que están todos informados, y si necesitan también al Ministerio de Agricultura y Ambiente. Y a partir de este programa tenemos el orgullo de presentar un nuevo sistema de alerta para plagas agrícolas en cultivos extensivos. Esto estará a cargo del ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, a quien agradecemos por habernos elegido y compartir con todos ustedes este reporte semanal y provincial de lo que está sucediendo en todos los lotes en esta campaña de verano.
presentamos a continuación el primer informe del ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. ¿Cómo es la idea? ¿Qué vamos a hacer de ahora en más en esta campaña estival? Bueno, como todas las campañas, digamos, lo único seguro es que va a ser distinta a las anteriores. Así que la prevención a cada una de las campañas es salir al campo, ver el lote, monitorearlo. Y si uno tiene, además de lo que es el monitoreo y de lo que es ir a hacer la visita, que es absolutamente obligatoria para tomar decisiones, sobre todo cuando se utilizan productos químicos que van a tener algún tipo de impacto, lo mejor siempre es prevenir, es decir, estar alertas, saber o tener alguna idea de lo que puede estar por suceder. O sea, no se trata de un pronóstico futurista, ni mucho menos, sino que hay elementos que pueden avisar con bastante tiempo si alguna plaga está en algún estado en el cual en los próximos días pueda tener un ataque importante, si estos ataques se van a mantener en el tiempo, o todo lo contrario, que muchas veces es muy útil, es decir, saber que una plaga no está. Esto ocurrió con la oruga bolillera en muchos años, en donde las trampas de luz y las trampas de feromonas que tenemos en los campos anunciaban que no había, y mucha gente, porque ya se había quemado años anteriores, por las dudas utilizaba mucho insecticida previamente, por las dudas viniera. Y entonces, cuando uno tiene la seguridad por estas trampas, que no van a ocurrir ataques, y mucho menos ataques muy fuertes como en otras temporadas, evitar el uso innecesario de insecticidas creo que es una cuestión de muy inteligente para lo que es el campo de hoy, empezar a cuidar el ambiente, digamos, en cuanto a lo que es evitar el uso innecesario de productos. Así que estar alerta con las plagas es simplemente una prevención, que lo que va a hacer es avisar si hay o no peligros de que algún bicho en los próximos días pueda llegar a afectar los cultivos. Y siempre puede llegar a afectar, porque entre que se da el pronóstico y que uno va al campo, pueden ocurrir muchas cosas. Uno puede pronosticar esta semana y después haber 3 días seguidos de lluvia y se cortó, digamos, ese ataque que iba a haber. Entonces, es muy dependiente de otros factores, especialmente los climáticos. Sin embargo, uno puede tener la idea de decir, bueno, tengo que ir al campo porque me están avisando de que este bicho está en toda la zona. Si tomamos un solo ejemplo, que es el ejemplo de la oruga cogollera, si uno llega tarde, si uno se demoró a veces 4, 5, 6 días en hacer el tratamiento y la oruga ya está metida dentro del cogollo, utilizando el mejor de los productos, en la mejor de las dosis, no va a pasar del 50% de eficiencia. Entonces, el secreto no es cuál es el mejor producto y cuál es la mejor dosis, es cuál es el momento para hacer el tratamiento para evitar los daños en el rendimiento. Entonces, pasa por ahí la cuestión, como decir, vamos a estar alertas en todo lo que es la aparición de plagas para poder hacer tratamientos a tiempo, para evitar mermas de rendimiento cuando el bicho está dentro y vamos a gastar plata inútilmente, las eficiencias de control no van a ser buenas, nos vamos a quedar tranquilos porque hicimos un tratamiento, pero el bolsillo lo va a sentir después de la cosecha. Como anticipo, ¿qué nos tirás para esta semana? Bueno, ya con algunos lotes de maíz sembrados, en algunas zonas, sobre todo en la zona centro-este de la provincia, se está registrando un ataque leve de cortadoras. Es decir, digo ataque leve porque no es un ataque masivo el que se está dando en todos los lotes, sino que se da solamente en algunos lotes muy puntuales. ¿Y esto de qué depende? Del tipo de malezas que hayan tenido durante el otoño, que fue cuando pusieron los huevos las polillas, que son las madres de las cortadoras. Si el lote viene de maíz o viene de soja. Si viene de soja es más peligroso por el tipo de malezas que tiene para poner. Entonces, hay un leve alerta de orugas cortadoras, se están produciendo algunos ataques en la zona centro-este de la provincia y hay ya tratamientos para esta oruga. Así que hay que vigilar el corte de plantas en la emergencia del cultivo del maíz en este momento. Tenemos información, informantes en toda la provincia de Córdoba con distintos tipos de trampas, de luz, de feromonas. Así que vamos a tener un panorama bastante completo, como cada año, de lo que va ocurriendo en cada una de las zonas. No solamente lo que puede llegar a ocurrir, sino lo que ocurrió, ¿no?, la semana anterior, de acuerdo a lo que viene pasando. Si se cumplió o no se cumplió el pronóstico de las trampas, que normalmente para muchas plagas es bastante exacto, y para otras que recién las estamos conociendo tenemos que seguir ajustando, pero digamos el panorama va a ser completo de todo lo que es plagas en toda la provincia de Córdoba.
Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Minutos finales de Campo Directo, hoy desde la zona rural de Pascanas, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Queremos agradecer a la familia Arduzzo, aquí en el establecimiento del Caldén, por habernos recibido y haber compartido hoy una jornada de puro trabajo junto a la firma Gomselmash de la zona de San Francisco. Desde aquí agradecemos a ustedes también por habernos acompañado. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, el 0351 15511 8446. Ustedes nos pueden enviar mensajes, llamarnos para compartir la información con nuestra producción. También les recordamos nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, donde usted puede revivir todos los informes que emitimos semanalmente aquí por la pantalla de Tele 8. Nos reencontramos nuevamente en nuestros micros habituales de los martes y viernes a partir de la hora 7:50. Que tengan ustedes muy buen fin de semana.